Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al último vídeo del día de hoy. Hablando sobre esta nueva temporada de Adliomen. Esta primera temporada de este año 9. Que ya habéis tenido el contenido principal. Que se si viene próximamente. Estos días también seguiréis teniendo contenido, obviamente, de esta nueva temporada. Pero hoy hemos he querido meterme directamente con el personaje que es lo más importante de esta temporada. Pero para terminar el día de hoy, para terminar el contenido principal, el contenido que debéis de saber ya desde el primer día, vamos a terminarlo con la fecha de cuando podéis, en este caso los jugadores de consola, porque los jugadores de PC ya vais a estar probando ya de ya la nueva temporada, esto es lo de siempre vale, eh, como digo los de consola tendréis que esperar un poco más, porque os tenéis que esperar al lanzamiento oficial de la temporada para todas las plataformas y los de PC las podré, la podréis eh, la podréis, mejor dicho probar un poco antes porque los Tenga el t pues salen, pues ya os digo yo, cuando salen, salen el día eh, 26, es decir, mañana, ¿no? El lunes, ¿vale? Me jode, me jode, me hubiese gustado que hubiesen salido que hubiesen salido mañana, o sea, domingo pero no, ¿por qué? Porque mañana se revela el año 9. Mañana se revela el año 9. Mañana tendréis contenido del año 9. Entonces yo creo que lo han hecho así por eso. ¿Vale? Porque bueno, como mañana se revela el año 9, quiere que. Eh, quiere Ubisoft, que la gente pues vea todo el contenido que se, ve co que se viene con el año 9. Y ya el lunes, pues en este caso, que la gente pueda probar la primera temporada de este año 9. Lo entiendo y lo veo normal, la verdad. ¿La temporada? ¿Cuándo saldrá? Pablo, ¿qué es lo que todo? Todos estáis esperando, bueno, pues la temporada saldrá el día 12 de marzo, es decir, pues quedan eh, unos cuantos días, todavía unas cuantas semanas, pero bueno, el día 12 de marzo tendremos la nueva temporada. Precisamente el 12, el 13 de marzo tengo un examen, el 11 tengo otro examen, así que eh, estará jodido ese día hacer contenido sobre la temporada, pero intentaremos que sí, intentaremos que ese día tengáis contenido de esta nueva temporada. Y poquito más gente, espero que os haya gustado este vídeo, un vídeo simplemente informativo para que sepáis las fechas, para que sepáis que el día 26 de este mes, es decir, dentro de dos días, en los Technical T-Server para la gente de PC ya podréis probar esta nueva temporada, tendréis que actualizar obviamente, eh, y bueno, para todo el mundo estará disponible el día 12 de marzo. Vale, así que nada, espero que todo os haya quedado claro, compartiré este vídeo para la gente que creáis que le pueda ayudar y, y que lo esté buscando también, un like, una suscripción se agradece y no vemos en la próxima. Chao, chao. ¡Eres adiós, adiós.